Hey, ¿qué tal amigos de Extreme Educar? Espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo quedó el cajón que fabriqué para el monstruo de subwoofer Orion HCCA de 12 pulgadas y 2500 watts RMS. Aquí lo tengo amigos y pues espero que les gusten los resultados del acabado que se le dio a este cajón. Y también algo genial es que el dueño de subwoofer nos dio permiso de sacar un pequeño demo para mostrarles a todos ustedes el resultado. Y pues bueno amigos, sin más que decir, así es como quedó este cajón. Y voilà, aquí lo tenemos amigos. Observar en la parte trasera del cajón puse un fieltro acústico color gris y también aquí amigos lo separa, bueno, la tercera tapa frontal se separa con un vinil color negro que tiene hoyitos que le da mucha estética a mi punto de vista. Tal vez hay algunos detallitos cuando tenemos mucho aserrín, pues se le mete a los pequeños hoyitos, pero bueno, se limpia y queda otra vez perfecto. Este vinil amigos, donde lo compré me mencionaron que se llama Vinil Commander, por si alguno de ustedes quiere conseguir este tipo de vinil, y pues este es el que decidí ponerle en esta ocasión. También en este marco, que sirve para quitar el subwoofer, se quita el marco y pues ya tenemos el mayor acceso a lo que es el subwoofer, ya que como es un subwoofer demasiado pesado amigos, debido a que queda al ras, no tenemos mucha área de donde agarrar el subwoofer y pues cuesta muchísimo trabajo, por eso se le hizo este marco. Y pues también decidí ponerlo del mismo color y redondearle estas esquinas de aquí para que resaltara más esa división. Aquí tenemos al hermoso subwoofer Orion HCCA de 12 pulgadas, es de 2500 watts RMS, doble bobina de 2 ohms, por lo cual con un amplificador estable a 1 ohm lo va a poder trabajar perfectamente. También amigos, en este acabado, como ya recordarán en el video anterior que saqué, fue de pintar estas piezas que es estética del cajón, el flare también. Y como pueden observar, tenemos grabado en un acrílico de 3 milímetros la marca de Orion, ya que el amigo quería que tuviera acá arriba Orion y acá abajo HCCA. Pero él en un principio me mencionó que él quería que quedara, que se hicieran las letras como con router CNC. Pero pues le presenté esta idea con el acrílico en grabado láser y pues le gustó aún más. Debajo del acrílico, para que resaltaran las letras, también puse fieltro acústico amigos, como pueden ver. Y pues el color rojo metálico, que a mi punto de vista pues resalta muchísimo con el rojo y además pues combina con el subwoofer. Tenemos su port de entonación que es de 6 pulgadas internas, el flare es de 10 pulgadas externas y aquí abajo tenemos las letras HCCA, que es la línea de este subwoofer. Y bien amigos, ¿qué tal les parece el cajón? Háganmelo saber en los comentarios. En cuanto al diseño del cajón, se hizo con base al espacio disponible que se tenía y pues quedó de 4.1 pies cúbicos entonado a una frecuencia de 36 Hz, por lo cual el subwoofer va a poder tocar prácticamente todo tipo de música amigos. Y de hecho recién acabo de terminar de atornillar el subwoofer amigos, luego recién terminando y pues sacando el video ya que pues ya tengo muchas ganas de escuchar a este subwoofer y me imagino que ustedes también. Y pues sin más que decir amigos, vamos a poner un amplificador aunque sea pequeño. Voy a poner un Rock Series de 1000 RMS. Estarán de acuerdo que pues le faltará muchísimo para llenar este subwoofer, pero pues algo ha de hacer, ¿no? Así es que pues vamos a conectar el amplificador para ver qué tal se desempeña este subwoofer en este cajón. Y este es el amplificador que voy a poner en esta ocasión. Según sus especificaciones nos da 1100 watts RMS a 1 ohm.
hace algo de tiempo me mencionaron que querían que hiciera un versus de este amplificador con el amplificador nano de 1000 RMS, ya que pues este es mucho más barato que el otro amplificador, solo que trae, bueno, en sus especificaciones dice que da 1000 RMS, pero el amplificador, el nano, tiene 3 fusibles de 35 y este trae 3 fusibles de 30 amperes. Y pues más adelante veremos a ver si sacamos una comparativa de este amplificador con el otro, porque yo igual tengo esa duda si este amplificador sí da más watts RMS y es más barato, o qué pasa aquí, ¿no? O solamente porque el otro es pequeño. Aquí tengo el convertidor de voltaje para encender el amplificador. Ya tiene mucho tiempo que no lo utilizaba. Ajá, de hecho, desde que hice la prueba del mini amplificador Mitsu, aquí siguen sus cables. Y bien, amigos, aquí ya tenemos todo listo para el demo. Ahorita bajé el cajón debido a que pues aquí no tenía casi espacio, además que tal vez ahí podamos obtener una mejor acústica. Y pues ya está conectado el amplificador Rock Series y también conecté el SMD AMM1 para que podamos ver la potencia real que está recibiendo el subwoofer. Que pues sin duda alguna le va a faltar muchísimo a ese subwoofer, ya que pues está conectado nada más con el convertidor de voltaje de 30 amperes. Y pues bueno, amigos, comencemos. Vamos a encender el amplificador. Listo. Ahí le conecté su control de bajos. Ahí encendió. Estoy aquí en el canal Extreme Bass Music, que de hecho ya tiene rato que no he subido música, amigos, pero pronto estaré subiendo música nuevamente. Vamos a poner esta que se llama Talking About Nothing. De medio solo tenemos ese pequeñín. Ya está empezando a tocar el bajo. ¿Qué pasó? Como pueden ver, amigos, no aguanta casi nada. No le hace casi ni cosquillas al subwoofer. Vamos a subirle un poco más, a ver si aguanta. No, como pueden ver, amigos, el amplificador se apaga debido a la falta de corriente. Pero con tan solo 71 watts RMS es lo único que está dando este amplificador ahorita, amigos. Muy, muy poquito, como pueden ver. Pero con esa poquita de potencia, con tan solo 80 watts RMS, amigos, luego se siente la presencia del bajo, que va a ser un bajo brutal ya llenando bien ese subwoofer. Como les recuerdo, este subwoofer es de 2500 watts RMS y pues prácticamente no le estamos haciendo ahorita ni cosquillas, ¿eh?
Ahí ya acabó esa canción, vamos a poner otra. Como pueden darse cuenta, amigos, no le estamos dando ni cosquillas al subwoofer. Y pues la verdad es que también este convertidor de voltaje ya está fallando y probablemente ya está arrojando menos corriente de la que en verdad tiene que dar. Y pues bueno, amigos, hasta aquí este demo, espero que les haya gustado. Lamentablemente no pudimos tener más potencia por parte del amplificador y del convertidor de voltaje para hacer que este monstruo se escuchara mucho más fuerte. Pero bueno, amigos, como bueno, espero que se haya podido apreciar en la cámara la calidad de bajeo que tiene este subwoofer, la presencia que tiene prácticamente al estar recibiendo tan solo 80 watts RMS. Sin duda voy a tener que reemplazar mi convertidor de corriente para que los amplificadores puedan recibir mayor corriente y pues por lo cual obtengamos más watts RMS. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado este cajón y este video. Si así fue, por favor dejen su pulgar arriba, suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.